tal amigos? ¿Cómo han estado? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de El Defensor Social. Abigail Zuleta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos encontramos en el sector norte, en proximidades de lo que es la Universidad Pública del Atrio, concretamente de la UPEA, más bien. Así es. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Bueno, para mí un gusto estar en este lugar, toda vez de que es mi segunda casa, es el lugar donde me ha acogido ya casi 10 años. Gracias a Dios trabajo aquí como docente. Bueno, estudiaste en la universidad, en la UMSA. Sí. ¿Y acá cómo decís? Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés y terminé mi carrera de Derecho aquí en la Universidad Pública del Alto. Con mucho orgullo. Ah, miren, a ver, comunicadora y además, bueno, pues abogada, ¿no? En este tema. Qué bien, es un panorama muy bello el que se ve por este lado. Hay un movimiento impresionante a nivel de estudiantes. Sí. Ojalá esto continúe de esta manera también. Me refiero que antes teníamos las limitaciones de la pandemia que limitaban mucho el accionar. Y ahora, claro, con el sol primaveral, etcétera, a diferencia del comentario que hicimos la semana pasada, el panorama cambia, por supuesto. Por completo. La anterior semana estaba nublado, hacía frío. Ahora está bastante soleado, muy agradable el clima, por supuesto, en plena primavera, ¿no? Bueno, algunos temas que iremos abordando en la presente jornada, pero a propósito de aquello, recientemente, y me permite dar paso también como adelanto, a lo que será esta famosa ley de inversiones financieras, ¿no? Antes la famosa ley de investigación de fortunas, en fin, hay tantas cosas que muchas veces las plantea y a la hora de la verdad no son implementadas, ¿no? ¿Cuántos han entrado a la cárcel por un tema de fortunas provenientes de, no sé, pues del dolo, de temas delictivos, no sé, hay mucha tela por cortar? Y ahora se ha abierto polémica precisamente por estos temas que tienen que ver con la investigación particular del dinerito que cada uno puede tener. Posiciones a favor y en contra que van a ser analizadas también en el programa. Así es. Bueno, con relación a este tema, creo que es importante que todos nos informemos. Es importante que todos leamos lo beneficioso que puede tener esta normativa, pero también cuáles podrían ser los riesgos para cada uno de nosotros. Creo que es una norma que todavía tiene mucha tela que cortar, pero no debemos desatender, no estar alertas, ¿no? Tenemos que estar alertas respecto a esto porque es algo que nos va a involucrar directa o indirectamente. Creo que el tema de la lectura, estimados amigos, es muy importante. Tenemos necesariamente que estar informados y saber hacia dónde va este tipo de normativa, y veamos a continuación, tal vez más adelante, hacer un análisis mucho más profundo respecto a este tema, ¿no? Bueno, precisamente en este tema, Juan Carlos Valencia tiene una entrevista en relación a quienes son contrarios a la aprobación de esta norma. Veamos. Para analizar un poquito esta ley, para preguntar cómo está perjudicando a la gente, estamos con la presencia del pastor Luis Aruquipa, quien nos va a poder explicar un poquito cómo podría afectar o qué significa esta ley para ustedes y para la sociedad en pleno. Muy buenos días, les habla el pastor Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia. Evidentemente, el proyecto de ley de legitimación de ganancias, el proyecto de ley número 218, en su artículo 18 establece que tienen el deber de remitir información a solo requerimiento de la UIF, las unidades, las personas que se dedican a universidades y colegios, iglesias, nos está refiriendo a pastores y curas. ¿Y en qué nos afecta esto? Nos dirán, pero ¿la iglesia en qué? Este proyecto de ley claramente sanciona el derecho al culto y nuevamente nos tratan como terroristas, ya de que hemos visto en el anterior artículo 88 del Código del Sistema Penal, nos trataban como tratantes de blancas, como terroristas. Hoy nuevamente el proyecto de ley 218, artículo 18, raro que el 8 esté ahí, judicializa el secreto confesional al considerar a los pastores como agentes informantes de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, como si nosotros fuéramos agentes de inteligencia. La retroactividad de la sanción de todas las personas investigadas hasta 10 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que si me investigan, me van a decir de 10 años
años atrás. La CONAL, el Consejo Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, se convierte en una instancia política que señala a quiénes deben ingresar en las listas negras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El CONAL, al ser una instancia política, está conformada por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Procuraduría, Estado y Fiscalía. Y la cabeza de esto es el Ministerio de Finanzas. Imagínense, autoriza a la Unidad de Investigación Finistaria la confiscación de bienes inmuebles e inmuebles de cualquier persona investigada. O sea, cualquiera que sea contra el gobierno o hable, saque su cabeza, sería como una guillotina que lo cortarían. Autoriza la revelación de secreto bancario. Hoy ya no vamos a poder depositar a los bancos, sino bajo el colchón. Autoriza la investigación de ingresos de activos adquiridos de forma directa o indirecta. O sea, ¿qué eso quiere decir? Que si está mi nombre o al nombre de mis hijos. Restringe el derecho a la propiedad privada. Nosotros nacemos con tres derechos inalienables. Desde que nacemos con el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Hoy nos quieren quitar ese derecho a la propiedad que tenemos. Restringe el debido proceso al iniciarse procesos paralelos al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que el CONAL ya se convierte en un suprapoder donde sus decisiones son vinculantes, o sea que van vinculante a los procesos judiciales que tuviéramos. El ingreso a bienes puede realizarse incluso sin proceso judicial, sin orden judicial. Lo que quiere decir que el Ministerio de Defensa va a poder meter soldados, va a poder meter militares a las casas, negocios, iglesias, o sea, cualquiera que sea contrario a lo que de la ideología del gobierno, nos van a poder intervenir. La CONAL se convierte en un ente investigador y sancionador de ejecución inmediata de sus resoluciones, siendo la misma paralela al órgano judicial. Se está gestando un nuevo país. Lo que estamos queriendo decir, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, se está gestando otro poder, un nuevo gobierno, un nuevo Estado que sería a la cabeza del CONAL. Al estar gestando un nuevo país con ministros, con superpoderes y una unidad policial propia para luchar contra las ganancias, o sea, la policía está exenta de estos. Si el CONAL decide que una ley no se adecúa a las políticas de ganancias ilícitas, pueden cambiar las leyes y no están sujetos a control constitucional. Ojo, ellos no van a remitir un informe a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, porque sus decisiones son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio. Estas leyes guillotina que sacan, que nos cercenan la cabeza a la democracia, cualquier líder de oposición que quiera sacar su cabeza, lo cercenan la cabeza, en especial si son diseñadas con saña para destruir las libertades y derechos. Solo son perversos instrumentos en manos de furibundos y ciegos fanáticos, ya sean de izquierda o de derecha. Esta ley, al estilo de Caín y Abel, abre las puertas a odios, envidias y rencillas personales. Los informantes encubiertos y protegidos no dudarán en denunciar a su propia madre por unos pesos. Si la madre no piensa como sus perseguidores, será perseguida atropellando sus derechos y sin defensa será ejecutada. La ley de Caín y Abel, la ley guillotina, la ley del odio, por inconstitucionalidad envilece y pues por esa razón que como iglesias las rechazamos. Muy bien, no solamente es el único sector como ustedes, la iglesia, hay muchos sectores también que están rechazando este proyecto de ley, porque hasta ahora solamente es un proyecto de ley. La gente va a salir a las calles, manifiestan muchas organizaciones sociales. ¿Qué es lo que le diría a la población entera en relación a este tema? La palabra nos dice claramente, por falta de conocimiento perece su pueblo. Infórmense, nosotros tenemos una copia de la ley, del proyecto de ley, donde claramente lo hemos analizado, no solamente con nosotros, sino con nuestros jurídicos. Lo hemos presentado ante los pastores a nivel nacional, ya tienen pleno conocimiento. Más de 10 sectores, entre médicos, el colegio de profesionales, entre gremiales, transportistas, estamos hablando que hoy se está levantando esto como un nuevo código del sistema penal. O sea, esto puede ser la caída o el mantenimiento del presidente, del gobierno de turno. Podemos crear leyes que estén a favor o en contra de la población. Hoy esta ley está en contra de la población. Está en contra del 99% de la población, ya de que los únicos exentos de esto serían los narcococaleros. O sea, todo narcotraficante está exento. Pero nosotros, los que día a día trabajamos, los que con el sudor de nuestra frente ganamos, y si nos compramos un bien inmueble, si fuera hace 10 años, tuviera usted 3 inmuebles y hoy solamente tiene uno, le van a investigar dónde está el dinero de los otros inmuebles. O sea, es muy peligrosa esta ley. Esta ley guillotina estaría cercenando nuestros derechos. Bueno.
casi el 80% de la población boliviana está en desacuerdo en este tema. Curiosamente no están metidos los cocaleros, no están los militares, los diputados y algunas ex autoridades de gobierno, como expresidentes. Evidentemente no, por eso justamente no, estas leyes están hechas a medida de los gobernantes de turno, a medida del poder político de turno. Lamentamos que la población en este momento esté siendo tan callada. Cuando entramos a un no me importismo, luego cuando ya están violando nuestros derechos, queremos salir a protestar, así como lo están haciendo en estos momentos con los cocaleros. Están violando sus derechos. Una casa que han comprado con su propio dinero, no ha sido donado por el gobierno, no ha sido donado por ningún ministerio, ha sido comprado. Hoy están violentando esos derechos, no están respetando el derecho a la libertad de expresión, no están respetando el derecho a la propiedad privada. Hoy, si estamos viendo la vulneración de unos derechos, no soy cocalero, no me interesa, pero un día te va a tocar a ti, ¿y quién va a sacar cara por ti? Hoy por eso nosotros, a la cabeza de los gremiales y a la cabeza de la iglesia evangélica, hoy estamos levantando nuestra voz, somos la voz de aquellos que no tienen voz, somos más de 13 millones de habitantes en Bolivia que estamos rechazando esta ley. No puede una minoría imponernos a una gran mayoría sus derechos, hoy nos quieren imponer estas leyes. La ley de derechos humanos a nivel internacional y nacional es horizontal, no es vertical. Una minoría no puede imponernos estas leyes. Por eso es que nosotros estamos rechazando esta ley que claramente vulnera nuestros derechos constitucionales. Muchísimas gracias. También tenemos un representante de las gremiales en la ciudad del Alto, don Antonio Chinani. ¿Qué opinan ustedes de esta ley? Hoy en día nosotros estamos muy preocupados, la familia gremial, ya que sabemos que a nivel nacional somos informales el 80%, y a la vez no facturamos, ¿no? Cuando dicen que a simple denuncia de un vecino, como ha dicho el señor Zenán Cabeza en un medio de prensa, a simple denuncia van a ser investigados sin pedir permiso a la fiscalía ni al juez, directo nos van a allanar. Y eso es la preocupación, ya que cada comerciante, dirigente, los gremiales salen a vender desde las 5 de la mañana, tienen conocimiento, van a cazar verdura de las Rodríguez, otros salen a vender quinoa, hay distintas actividades que hacemos, pero como no facturamos, automáticamente nos van a querer decir que es ganancias ilícitas, porque sabemos que el tema del gobierno nos van a querer fiscalizar, demuestre cómo, nosotros vamos a decir que hemos trabajado desde 5 a 8 de la noche o a 10 de la noche, pero demuestre, aquí no hay documentos, ya nos van a quitar nuestros muebles, nos van a quitar nuestras movilidades, van a quitar todo lo que tenemos, incluso van a tener que entrar a nuestros depósitos, ya que sabemos que la mayoría de la ciudad del Alto, el 80%, venden la 16 de julio, y todos guardamos nuestra mercadería en esos depósitos y día jueves y domingo exponemos y lo volvemos a guardar y nos van a fiscalizar. De esa manera hoy en día estamos los gremiales muy preocupados y anunciamos una marcha para el 8 de octubre, donde va a ser masiva y a nivel nacional, con bloqueos de caminos. Ya se ha tocado en un ampliado nacional, donde ya sí o sí se va a ir, pero previo antes, 4 días antes, ya van a entrar 30 compañeras en huelga de hambre para que de una vez los echasen rotundamente. Hoy en día los gremiales lo que pedimos no es modificación, nada, sino el retiro de una vez de esa ley, porque está en contra de la población de todo Bolivia. ¿Han podido socializar con algunos otros sectores en relación a este tema para que tengan una movilización conjunta con un objetivo de poder dejar sin efecto esta ley? Evidentemente, gracias a Dios, ¿no? Tenemos conocimiento con distintos sectores, hasta los cocaleros ya estábamos uniéndonos, colegio médico, hay varios sectores, panificadores mismos, el Dandy Malia va a estar presente, transportistas, todo el pueblo en general, nos estamos empezando a articular porque esta ley va en contra de todos, especialmente de los transportistas, cuando dicen que si ven otra movilidad más que se compra esa casa, lo van a investigar, a simple denuncia del vecino nomás, o sea, es una preocupación muy grande para toda la población en general. Bueno, amigos, ustedes han escuchado, es una ley, el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas está dando mucho, pero mucho que hablar. Nosotros vamos a continuar haciendo seguimiento con otros sectores importantes en la ciudad del Alto, en el departamento y en Bolivia con ese tema. Con eso continuamos con el Defensor Social. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.